Ok, entonces, vimos lo que sucede cuando hacemos, por ejemplo, diluciones 1 en 10. Vimos que tendríamos un trazo en el cual tendríamos a obtener una asíntota parecida a esta que pusimos respecto al fenómeno del peso fresco, la disminución del peso fresco respecto al tiempo, o la disminución de la fuerza electrostática respecto a la distancia. Ambos fenómenos se muestran de manera gráfica como una asíntota. Ya vimos entonces, cuando hacemos la representación de las diluciones 1 en 10, decíamos, pasamos de 1 de la unidad a un décimo, o 10 a la menos 1, de la 10 a la menos 1 a 10 a la menos 2, de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3, de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 4, y si lo representamos gráficamente, vimos que esto parecería que tiene esta forma, ¿correcto? Bueno, inicialmente no se junta, sino tendría, tiende a cero, el límite tiende a cero de f de x. Entonces, x y esto es y. F de x sería entonces la concentración. C, concentración. La concentración tiende a cero. Y uno podría decir, bueno, no tiende a cero. Sí, la concentración tiende a cero, pero no llega a ser cero. Aquí nos están hablando en la preparación homeopática que las diluciones son centesimales. Y hasta dijeron ¿cómo? Se toma una parte y se diluye, no en 9 sino en 100. Entonces sería de 1 pasa a ¿cuánto? A 10 a la menos 2, no a 10 a la menos 1 sino a 10 a la menos 2, un centésimo, centesimal. Aquí sería 1 en 9. Aquí nos están diciendo que es 1 en 99. Ya, 1 en 99 es un centésimo. De 10 a la menos 2. Y esto es para tenerlo una C. Dicen que lo hacen hasta 30 veces. Hasta 30 veces. ¿Para llegar a qué? 30 C o 30 centesimal, que es lo que le llaman. La C es de centesimal. Quiere decir que 2 C, ¿cuánto sería? 10 a la menos 4. ¿3C? ¿10 a la menos 6? Recordamos el número de Avogadro. ¿Cuál era el número de Avogadro? 6.023 por 10 a la menos 23. A la 23 cosas. Por ejemplo, partículas. Por ejemplo, dicen que alguno de los compuestos homeopáticos que usan es sal común. ¿Alguien trae tabla periódica? ¿Traen por ahí una tabla periódica? Creo que sí. A ver, bueno. Porque ya ahorita me estoy acordando que no traje yo la mía, la encima de este cuadro. Yo olvidé de leer desde mi currículum.
Sí, ok. ¿Cuál es la masa o el peso molecular del NaCl, fluoruro de sodio? Bueno, el sodio es... Hay que sumarlos. Sodio... 22.983. 23. Cloro. 35.5. 36. Quiere decir que la masa o peso molecular o masa molecular del cloro de sodio es... 59. ¿Qué significa eso? Que 59 gramos son una mol. ¿Y cuánto es una mol? Esto es una mol de materia. En una mol, en 59 gramos de cloruro de sodio, hay 6.023 por 10 a la 23 conjuntos. No son moléculas porque es un compuesto salino, ¿sí? Es un compuesto iónico. Hay 6.023 por 10 a la 23 conjuntos de NaCl. ¿Cuántos son esos? 6.023. En realidad, después del punto, necesitamos 23 dígitos. Voy a poner 23 ceros. Ya llevo aquí 3. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, ya. Ya me emocioné poniendo ceros. Y eso que no son los exámenes. No, los exámenes hasta ahorita los he visto están bien. Luego, el lunes ya les doy resultados puntuales. ¿Correcto? No es definitivo. Lo que esté en el examen no es definitivo. Además, vienen más exámenes. No como el primero que hicieron antes de empezar esta ya formando la sesión del día de hoy, ¿verdad? Ese estuvo medio más grueso. Bueno, ok. ¿Cómo se llama este número? Separemos en tercias. Son 6 millones. Unidad, decenas, centenas, miles, millones, miles de millones aquí en México y en otros países, como en la Gran Bretaña, no como más al norte de aquí donde dicen que son billions, no, son miles de millones, billones, miles de billones, trillones, son 602 trillones, 602.3 trillones de partículas de cloruro de sodio. Son muchas. ¿Correcto? ¿Qué sucede si yo intento hacer una preparación homeopática centesimal? 30C. De cloruro de sodio para algo. Dicen que es un remedio, un medicamento homeopático. Veamos. Quiere decir que si hago una dilución 1 en 100, una centesimal 1C, yo estaría tal vez entonces quitándole dos ceros a este. ¿Sí? Voy a quitar las comas. Le quito dos ceros. Entonces, esta es la cantidad de cloruro de sodio que habría en una preparación 1C. Sigue siendo todavía mucho cloruro de sodio. ¿Correcto? Aquí sería 1C. La 2C. Es más, voy a dejar esto para poner esto. No voy a dejar las comas. No, para las comas no las dejo. Dejo nada más los ceros. Si hago la preparación 2C, ¿cuántos ceros le voy a quitar? Otros dos. Sería entonces esta, la 2C. La 3C, no 13, 3C, ¿cuál sería? Esta. 4C,
5C, 6C. ¿Por cada C le se quitan los dos ceros? Sí, porque son centesimales. Lo diluyo 100 veces. Entonces estoy quitando dos ceros. Lo estoy haciendo no un orden de magnitud o una potencia, sino dos. Le estoy quitando dos ceros. Estoy haciendo restas de exponenciales. ¿Sí? Ya. Estoy restando ceros, es lo que estoy haciendo, de esas exponenciales. Eso sería 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Voy a tener que colocar aquí 6C, 10 a la menos 12. Luego sería 7C, 10 a la menos 14. C, 10 a la menos 16. C, luego sería aquí, ¿no? 9C, 10 a la menos 18. Sí, le estaba 18 ceros, ¿no? Sí. 10C, 10 a la menos 20. Para yo llegar, fíjense, apenas a la a esta de aquí, esta imaginaria, vamos a poner aquí un cero imaginario, que sería 11C, que sería 10 a la menos 22. ¿Qué sucedió? ¿Sí conté los ceros cuando los puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No saben que me faltaron 3 ceros, porque ya dice la 23. Voy a por aquí, ¿sí? Bueno, mejor le hago para acá, tiene razón. Porque aquí ya no coincidió. Este sería otro 0, otro 0, otro 0. Entonces aquí ya no es imaginario. No, aquí sí es cero. Aquí era este. No, aquí sería cero. Aquí sería 0,23. Y aquí sería el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No ya me pasé el turno. Siempre. 6.023. Verifiquemos. Tengo un amigo que es buenísimo, onda, este cuate gringo. Dice que measure twice to cut once. Cuando vamos, otro era la ayuda a hacer unos muebles. Entonces llevé mi sierra eléctrica y antes de cortar las maderas me decía, wait, measure twice and cut once. Mide dos veces para que cortes bien una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya quedó. Ahora sí. Lo cual todavía no son trillones. Serían miles de trillones. Muchos. Muchos cloruros de sodio. Pero ¿qué sucede cuando hacemos una dilución centesimal, una serie de diluciones de centesimales? Nos quedamos sin cloruro de sodio. Al llegar a la 10 a la menos 23, y todavía donde la siguiente centesimal sería 10 a la menos 24, ¿no? Sería la 12C. Eso en fisicoquímica se llama solvente puro. Solvente puro.
que por cierto es un concepto más bien hipotético, porque siempre hay algún soluto presente, quizá alguna que tú quieras. Por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra hay gases distintos. ¿Cuáles son los principales gases de la atmósfera de la Tierra? Nitrógeno y oxígeno. Y ambos, dado que tienen pares de electrones no apareados, pueden perder alguno de esos electrones, alguno de los hidrógenos que está en el agua. Ya ven que dijimos que el agua, los hidrógenos en agua tienen cada carga para ser positiva, como que les faltan electrones. Entonces jalan al oxígeno que está en la atmósfera, en la superficie del agua, interactúan con él y lo meten. Entonces el oxígeno se disuelve en el agua, nada más con el puro contacto entre la fase de agua líquida y el oxígeno gaseoso. Al contacto se une y mete el agua al oxígeno en solución. Que bueno, si no, no había vida en la Tierra. Al menos no vida que respirara oxígeno. Por eso, bajo del mar, como cantaba Sebastián. Es decir, gases como el nitrógeno, como el oxígeno. El nitrógeno se comporta muy parecido al oxígeno porque también tiene pares de electrones no apareados. Se disuelven fácilmente en el oxígeno, en el agua, perdón. Y aquí viene una parte muy interesante, físico-química. Decíamos, entonces, el oxígeno que respiramos es así. O, y por su configuración de electrones es algo así. Estos electrones son los que, si pudiendo representar el agua de esta manera, incluso la representan luego así. No, al revés, así y así. Por eso dicen que el agua es polar. No porque viva en el donde vive Santa Cruz, sino por lo norte. Santa Cruz es polar, sí, tiene cargas eléctricas. Igual están vendiendo los productos de Navidad en el supermercado. Navidad en octubre. Bueno, ya es. Ok. Entonces, el hidrógeno atrae los electrones del oxígeno, forma un puente hidrógeno, Bond, James Bond, yo, H-Bond, Bond, Hydrogen Bond, y se disuelve el oxígeno bimolecular en el agua. Ya se hizo, aunque yo no quiera. También está el nitrógeno. El nitrógeno tiene esta forma y tiene también pares de electrones no apareados. También es N2 el que respiramos. Y también forma puentes hidrógeno con el oxígeno del agua. El nitrógeno se disuelve muy fácilmente en el agua. Y voy a hacer otra representación por acá. Voy a cambiar de molécula esta. En lugar de oxígeno, voy a dibujar una muy pequeña. Acá voy a poner un carbono. Ya ven para dónde voy. ¿Lo conocen? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono también tiene pares de electrones no apareados en los oxígenos, los cuales forman puentes hidrógeno con el agua, y por eso el dióxido de carbono son los del agua. Entonces, hay cosas que se disuelven en el agua, aunque no querramos. Hay una cantidad importante de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, y ese se disuelve en el agua. Finalmente, en una solución preparada de esta manera, habrá dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, pero no cloruro de sodio. Y me piden que lo lleve a 30 C. ¿Ese es un medicamento? Es agua para plancha, agua desionizada o agua desmineralizada.
De hecho, creo que tiene más medicamento de agua para plancha que un medicamento homeopático. Es lo que me hace dudar de que los productos que fabrican en los laboratorios laboratorios homeopáticos puedan ser calificados como medicamentos. Y de acuerdo al principio de los principios químicos en los cuales se basa el funcionamiento de los seres vivos, el metabolismo se basa en reacciones químicas. La matemática me hace ver que hay ideas pintadas de medicina que no tienen sustento matemático que justifique su acción bioquímica. ¿Cuál es entonces esa otra explicación a la que acuden quienes practican la homeopatía para argumentar la supuesta acción terapéutica de esas sustancias que suministran a los pacientes? Raya en la magia, puesta en evidencia por el concepto de límite matemático. Vamos rápidamente a ver algunos conceptos de límite matemático.